Estamos en la serranía de Coraza, la Reserva Forestal Protectora de Coraza, que cubre tres municipios, un municipio de Toluviejo, Coloso y Chalán. En estos momentos nos encontramos en Toluviejo, en predios del corregimiento de La Piche. Es un corregimiento del municipio de Toluviejo, rodeado de serranías, con una vasta vegetación, y el campesinado en esta región se dedica a la conservación de este ecosistema de la Reserva Forestal Protectora de Coraza. Yo tengo una formación en historia y economía y me dedico gran parte de mi vida a la conservación ambiental. He estado tratando de construir estos corredores ambientales aquí en la zona de la Reserva Forestal Coraza, en el municipio de Toluviejo, en este corregimiento de La Piche. La región de Montes de María es un espacio comprendido entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Compone alrededor de 15 municipios, 8 en Sucre y 7 en Bolívar. Históricamente ha sido una región que ha tenido su escenario articulado a la ciudad de Cartagena y también al puerto de Tolú en el tiempo de la colonia y recientemente la región fue caldo de cultivo de un proceso de violencia, de la problemática de violencia que se vivió aquí en Colombia y fuimos desafortunados porque fuimos los pobladores de la región de Montes de María quienes pusimos los muertos. Los actores en conflicto no pusieron muertos, solamente nosotros los pobladores pusimos los muertos y fuimos los que nos desplazamos. Pero independientemente de que nos haya pasado eso, nosotros somos unas comunidades resilientes, hemos tratado de sobreponernos a ese momento del conflicto y hemos utilizado, en nuestro caso familiar y en nuestro caso comunitario, hemos utilizado la conservación del medio, dado que estamos en la zona de amortiguamiento con la Reserva Forestal Coraza y estamos promoviendo esa conservación. Y eso es producto de un escenario en el que nosotros podemos contribuir a esa transformación que nos generó el conflicto. Y lo vemos como una oportunidad para generar desarrollo local a través de un escenario que es el turismo de naturaleza. El 6 de julio de 1983 fue creada la Reserva Forestal Protectora de Coraza. Es una reserva de cobertura nacional y lleva su nombre en honor a que parte de un corregimiento que se llama Coraza, que queda en el municipio de Colosón. Es una reserva, es única en el departamento de Sucre y es una de las pocas de la región Caribe. Es un parche de bosque seco tropical, que es un bosque que son muy pocos en Colombia y son como el objetivo de conservación porque son pocos los que tenemos que se nos han venido reduciendo a nivel nacional y estamos en pro de esa conservación de este bosque seco tropical. En Colombia solo de bosque seco tropical hay un 8% y es una mínima parte y por eso es importante que nosotros que lo tenemos debemos conservarlo y esa es nuestra misión de la conservación de este bosque seco tropical porque nos da una diversidad de especies endémicas porque produce una exuberante flora y fauna. Y hay unas especies que inclusive están en vías de extinción y aquí las encontramos, como el tití cabeciblanca que está en vías de extinción y es una especie a proteger. Y en esta Reserva Forestal Protectora encontramos esa especie. En todo el corredor de Montes de María se encuentra la especie, entonces es una especie a proteger en Colombia y por eso la importancia de la conservación en esta área. Los animales y las especies vegetales, además hongos, microorganismos, incluyendo algas,
las adaptaciones que han empezado a formar para sobrevivir al déficit de agua que poseen estos bosques secos tropicales empiezan por un sistema de encontrar árboles con muchas hojas compuestas y que estas hojas compuestas son pequeñas. Eso tiene una explicación especial y es para evitar la pérdida excesiva de agua, ya sean por procesos de evaporación o transpiración. De igual forma, estos árboles han creado ciertas adaptaciones como perder el follaje cuando la época de sequía logra ser muy prolongada. Esto también sugiere un ahorro de agua y energético para sobrevivir. Además, muchos árboles ensanchan sus troncos para adaptarse y empiezan a crear, a modificar hojas y a crear cortezas más lisas y rugosas. Dentro del bosque seco también nuestros animales adquieren unos comportamientos que les han ayudado a sobrevivir. Muchas veces los animales realizan sus procesos reproductivos tardíos y otras empiezan a hacer modificación de su temperatura corporal. Además, nuestros animales empiezan series de migraciones a nivel interno del bosque en busca de los recursos hídricos. Todas estas adaptaciones que el bosque crea o estimula sobre sus poblaciones nos ha dado un alto índice de endemismo y sobre todo pequeñas variaciones a nivel geográfico de la variabilidad y abundancia de especies dentro de estos ecosistemas. Pues la reserva nos da unos recursos ecosistémicos, unos que nos provee todo el tema de la alimentación, nos provee la madera, nos provee la palma amarga, que es una especie que se usa aquí para la construcción de viviendas, que es parte de la cultura, digamos, de este patrimonio cultural que es la construcción de casas de bareque con palma. Ese material lo sacamos de este bosque seco tropical, nos da el agua. Y el agua es muy importante, ese recurso, porque hay una variedad de ojos o manantiales que surgen de la reserva y de aquí surge todo ese manantial que da el acueducto comunitario. En el caso de La Piche surge de la reserva ese manantial que da el agua potable a las comunidades, no solo de La Piche, sino de los corregimientos. Entonces, conservar la reserva es conservar también nuestras fuentes hídricas, conservar las fuentes de agua, y nosotros como estamos en el municipio de Toluviejo y como Toluviejo pertenecemos a un municipio que tiene una variedad, una cantidad de ojos de agua y eso nos permite nos obliga a conservar estas reservas de agua, ¿no? También nos produce pues el oxígeno, de hecho el oxígeno que nos produce la cantidad de árboles, sobre todo las especies autóctonas de acá, las especies que son propias de este bosque seco tropical. Nos da también la sombra y algo muy importante es que también nos da el paisaje natural. Este paisaje natural nos permite promover una actividad básica que es que como ecorrutas estamos promoviendo y es el turismo de naturaleza. Ese turismo de naturaleza es el medio para la conservación porque así los habitantes, entre más conservemos, mucho más turista viene a disfrutar de este paisaje natural y luego entonces el turismo se convierte en ese medio para la conservación de ese ecosistema. Entonces, la reserva nos da muchos elementos, nos da muchas cosas, entonces nos provee, pero también nos da, además del paisaje natural, nos da un recurso que contribuye a la cultura, que es el paisaje, es el turismo, nos da especies, por ejemplo, como el bleo de chupa, del bleo de chupa se saca los instrumentos musicales, nos da la madera, entonces nos retribuye en muchas cosas la reserva forestal. Y
Mi nombre es Rafael Arturo Parra Carrascal. Nos encontramos aquí pues en el corregimiento de La Piche. Como podemos observar, lo más sagrado, y le pedimos a mi Dios y le agradecemos a Dios esto que estamos observando, este manantial, cual nos tiene, esto es una bendición para toda la población. Nosotros tenemos ya 43 años de estar sirviéndonos de este servicio y estamos todos contentos. Bueno, de todos modos estamos agradecidos. Bueno, nosotros veníamos aquí donde usted ve este sitio. Veníamos a buscar el agua en bangaño, en lata, en tanques. Después nos organizamos en el año 76. Ya conseguimos con una entidad la tubería. Nosotros nos hacía imposible porque desconocíamos esto. Pero al fin vino un señor, un asesor, y nos asesoró. Yo hice las tomas, las albercas, me asesoró el señor ese. Luego extendimos las redes y me tocó a mí aprender la plomería allí. Él me enseñaba y quedé como administrador del acueducto. Soy el fontanero de esa época. Y hoy pues estamos agradecidos toda la población con este manantial que tenemos en este punto, en este corregimiento tan bello. En esta reserva tan hermosa, así como la vemos, esto es una belleza. Esto aquí discutimos con la gente para que no nos corten un árbol, para que no nos saquen una piedra. Pero ajá, de todos modos, sin problema. Esta corriente que miremos, esa poza que está allí, la gente viene y quedan admirados con esta quebrada tan hermosa. Y estamos pues contentos por ese lado, porque aquí llega el turismo, llegan llegan personas de toda índole a mirar, a bañarse y a estar aquí. Mucha gente viene nada más a mirar. Luego que les toca de comprar una finca, ya aquí ha habido como 3 personas que han comprado finca, han comprado casas y se posesionan aquí como de aquí de la región. Por ese lado pues estamos contentos con la gente. Asociado al bosque seco tropical que se encuentra dentro de la reserva Coraza y Montes de María, se asocian otros 2 ecosistemas predominantes como son los agroecosistemas y bosques de galería. Estos bosques de galería donde me encuentro ahora son los que recorren toda la reserva y se encargan de comunicarla con otros ecosistemas. Se convierten en un testigo clave y vivo de lo que sucede dentro de la reserva. Además, es el responsable de proveer de servicio hídrico a las demás especies. Los agroecosistemas, por su parte, han sido modificaciones que en algunos casos han tomado áreas de la reserva para utilizar con fines ganaderos o agrícolas. Coraza, de igual forma, es importante por los servicios y bienes ecosistémicos que provee. Uno de esos son las reservas hídricas, que según los registros del DANES en 2015, alrededor de 27.000 personas se abastecen de agua a partir de reserva, desde Toluviejo con las comunidades de La Piche y Macajam, y en Chalán y Colosó, todo el municipio se abastece el recurso a partir de Coraza. Coraza, además, es una fuente importante de alimentos, de regulación de clima, ¿sí?, de producción de suelos, de producción de oxígeno, que beneficia de una manera múltiple a las comunidades cercanas, tanto así que el desarrollo sociocultural de las comunidades a sus alrededores es permitido gracias a la reserva, pues ella permite el desarrollo en dimensiones políticas, administrativas, espirituales, religiosas de las comunidades que la rodean. Este lugar para mí hace parte de nuestra vida, primero porque soy nativo, aquí nací
hace 56 años, nací en una parcela, el cual fue en cama de lona, asistido por una partera, que anteriormente, pues, esa era la fórmula como se trataban los partos. Como nativo de esta parte, esto significa parte de nuestra vida. La reserva coraza, las aguas, todo lo que nosotros producimos aquí, esa es parte de nuestra vida, puesto que aquí nosotros, los diciembre, la Semana Santa, toda esa época legendaria, la vivimos aquí, crecimos, y es algo que realmente es importante para nosotros en la parte espiritual, en la parte productiva, en la parte emocional, ya que es una región muy hermosa, el cual aquí nacimos, aquí crecimos y aquí estamos. La cascada de Saltón tiene, hace 45 años aproximadamente, grupos de nativos que nos reuníamos, jóvenes de la época, muchachos. Nuestra tradición era venir a hacer los baños a los arroyos, a las pozas, y este era aquí en una selva impenetrable. Uno de ellos, dos muchachos, fueron un poco osados y entraron por todo el sendero del arroyo, desafiando todo esto, como pueden observar, las rocas altas, la piedra, la vegetación espesa, y se encontraron con el escenario de la cascada de Saltón, de que era una fuente muy grande, el cual el chorro era muy poderoso. Y él dijo, encontramos un saltón. Él se refería al saltón porque el chorro era inmenso, que era grande y hacía, recorría gran distancia. A partir de esa fecha, el turismo fue local. Veníamos todas las parcelas los domingos a hacer ese encuentro, a hacer unas ollas, hacíamos aquí mismo la comida familiarmente. Posteriormente invitamos a nuestros familiares y hoy en día ya tenemos la oportunidad de que nos han visitado gente de las universidades, la gente de muchas entidades, turismo extranjero que ha venido aquí, gente de diferentes partes del país. Hoy en día el ecoturismo, pues, es una realidad en nuestra región, porque hemos creído que tenemos los elementos naturales para prestar un servicio de naturaleza. La importancia del agua es vital. Aquí tenemos el acueducto del corregimiento de Macaján, que es un depósito de 70 por 70 y está suministrándole a 2.500 familias, a unos 5.000 o 6.000 habitantes aproximadamente, que tiene el corregimiento, y eso viene por gravedad, no se genera un vatio de energía, no, realmente no tiene otros costos, va directamente de la fuente hídrica, de la fuente natural, a las casas para que la gente pueda recibir el líquido preciado. De igual manera, el corregimiento de La Piche, la parte acá, otro corregimiento de Chinulito, todos ellos reciben su servicio, su acueducto está en la parte superior de toda la reserva coraza y del Cerro de las Campanas. Es importante por eso, porque realmente de allí nos ofrece ese servicio que es nuestro líquido preciado. Montes de María quedó con, se conoce de pronto con ese estigma, pero queremos decirle a la gente con toda confianza que pueden venir a visitar nuestras rutas ecoturísticas, venir a visitar nuestros cultivos, venir a visitar nuestras parcelas, nuestras aguas, nuestros arroyos, porque somos un grupo de gente, que somos gente honesta, gente trabajadora, como realmente nos hemos caracterizado los montemarianos. Aquí realmente hemos nacido, hemos crecido bajo unos valores y bajo unos principios que nos enseñaron nuestros padres. Entonces los invitamos para que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, a disfrutar de nuestra flora, de nuestra fauna, de los baños naturales, de esas aguas térmicas que vienen de la montaña, que emanan de la montaña. Desde que mi padre me orientó que había que sembrar árboles en la vida, desde ese momento tomé la decisión de contribuir con el medio ambiente y se ha constituido en un principio de vida. Estar siempre en función de conservar y de promover un ambiente sano y de promover unas condiciones para que el territorio tenga un espacio libre, un espacio limpio, un espacio promotor de buena convivencia, de buena salud para la gente, para el territorio. Ecorrutas Monte de María
es una organización diversa que tiene un grupo de personas que son campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes, la importancia en este caso de los jóvenes en este grupo tan diverso. Y también estamos profesionales que impulsamos y nos agrupamos a conformar Ecorrutas Montes de María. Está conformada desde el año 2017, somos muy jóvenes realmente, pero hemos avanzado en paso firme en el fortalecimiento no solo de la organización, sino del turismo en el municipio. Toluviejo, uno de los renglones de la economía es la agricultura y la piedra caliza. Sin embargo, el turismo es una fuente de mejoramiento de la economía del municipio y nunca se había visto como esa fuente de generación de ingresos en el municipio. Entonces queremos desestimar el tema de la minería para que se fortalezca más el turismo y la conservación del medio ambiente y así tengamos mejores oportunidades de vida y digamos de la conservación de ese ecosistema. La conformación de Ecorrutas y de esta idea de turismo fue un proceso también muy orientado. No surge así a conformar la organización, sino que fue un proceso de formación y de ahí surgió la idea de la formación de Ecorrutas Montes de María. Digamos Montes de María porque estamos en el corazón de los Montes de María. Nos han visitado mucha gente, digamos como para validar la ruta turística. La Mesa Departamental de Turismo del Departamento de Sucre, fundaciones, igualmente vino la Universidad de Cartagena y lo estuvimos en El Saltón, que es una de las también de los paisajes que mostramos en la vereda Arenitas, en el corregimiento de Macaján. Pues anécdotas muchas, porque la gente de pronto, ni los mismos pobladores sabían que teníamos una belleza que mostrar y que era una oportunidad del turismo para poner en alto nuestro municipio. Entonces, digamos que el turismo nos ha permitido que nos conozcan de manera nacional. Fuimos objeto de un reportaje en El Tiempo con la entidad Agui Travel. Agui Travel es una empresa que fue contratada por Riqueza Natural, el programa de Riqueza Natural de USAID, y nos hicieron un reportaje y eso nos permitió que nos conocieran a nivel nacional. Igualmente hemos participado hace poco en una entrevista con 360.travel, también un programa internacional en México que nos da a conocer en el mundo de que existe en este municipio tan pequeño que es Toluviejo una oportunidad para turismo, pero también una estrategia para conservar todo el ecosistema que es una preocupación a nivel mundial. Thank you.